Hola a todos, bienvenidos a la clase número 3. Ya sabemos caminar hacia adelante, hacia atrás, que vimos en la clase número 1, con los pasos planos, movernos a los lados, hacer el pivot, hacer la rotación, pero ahora vamos a aprender a movernos un poco más rápido y a darle ritmo a nuestro cuerpo, ritmo a nuestro juego de piernas. Se llama el paso péndulo. Y el otro que vamos a hacer, la otra técnica que hacemos el día de hoy es el galope. Es una manera en la cual puedes moverte más rápido. En el paso péndulo, por más de que alguna vez lo hayas visto, tiene mucho, mucho detalle, así que ponle mucha atención, sobre todo porque vamos a utilizar la bola del pie y eso te va a ayudar para cualquier otra técnica. Bueno, empecemos con el calentamiento. Son 8 ejercicios, 20 segundos, 10 de descanso. Para esta clase necesitas un par de mancuernas. De 5 libras, si estás empezando, 10 libras más avanzados. Ya si eres muy, muy avanzado, si quieres puedes utilizar 15 libras. Pero no más que eso porque es más funcional, es de repeticiones y hacer bien el ejercicio. Vamos, empecemos con el calentamiento. Listo, el primer ejercicio, vamos a dar 2 pasos a un lado y topamos acá. Hacemos un poco de pasos a los laterales y topamos el piso. Vamos, 3, 2, 1, vamos. Vamos a los lados, topamos 1, 2 pasos, 3 incluso, depende del espacio que tengas en tu casa. Si tienes hasta más espacio, puedes recorrer incluso un poco más. Recuerda, tienes que bajar con las piernas, no quiero que bajes solo con la espalda, tienes que bajar con piernas. 3, 2, 1. Perfecto, vamos al piso, vamos aquí, posición de flexión de pecho y vamos a topar hombro y hombro. No quiero que se mueva de lado a lado con la cadera. 3, 2, 1, vamos. Vamos, 5 segundos topando los hombros y también no te olvides de respirar, siempre inhalando, exhalando. Bien. Doble salto pequeño, hago 2 saltos chiquitos y un salto un poco más arriba, vamos, sí. 2 saltos, uno arriba un poco más grande. 1, 2, arriba, 1, 2, 1, 2, arriba, 1, 2, arriba, 1, 2, arriba, 1, 2. Si tienes problema de rodillas, quédate haciendo los saltos chiquitos. 1, 2, arriba, 1, 2, arriba, 1, 2, arriba, 1, 2, arriba. Vamos, 3, 2, 1, perfecto. Rodillas arriba, levantamos rodillas. Puedes tener los brazos aquí, puedes mover los brazos. Eso ya depende de ti. 3, 2, 1, vamos, 20 segundos. Inhalo, exhalo. Importante también este tema de inhalar y exhalar, que se empieza a hacer ya una rutina. Sobre todo también para hacer human chest. Cuando estás haciendo ya sparrings o cualquier cosa, es importante tener ese ritmo de inhalar y exhalar naturalmente. Ahora voy a hacer mountain climber, pero sí voy a pisar. Voy a pisar, voy a pisar, como que estoy escalando. Vamos, 3, 2, 1. Piso, piso, piso arriba. Intercambio pierna, vamos, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos, ritmo, 2, 1, 2. Vamos con ritmo. Inhalo, exhalo. Vamos, 3, 2, 1. Perfecto, ahora son pataditas de momia. Nos ponemos como una momia, brazos tirados y hacemos patadas pequeñas. Vamos, patadas pequeñas. Hacia adelante. De esta forma. Brazos adelante. Pataditas, pataditas. 10 segundos. 5. Vamos, 3, 2, 1. Bien. Ahora vamos a hacer cuerda imaginaria. Vamos a saltar cuerda sobre la punta de los pies. Mis talones nunca topan. Vamos. Cuerda. Salto cuerda, salto cuerda. Solo punta de pies. Inhalo, exhalo. Vamos, 7, 6, 5, 3, 2. Vamos. Último ejercicio del calentamiento es medio burpee. Estoy en esta posición, subo, bajo inmediatamente, subo, ¿ya? Vamos ahí, 20 segundos. Vamos, ritmo. Excelente. Listo. Ahora
Primero, aire. Bota. Vamos a hacer una sombra por comando. ¿Qué quiere decir una sombra por comando? Quiere decir que yo les voy a estar por 3 minutos, que es un round completo, diciéndoles hacia adelante. Van adelante. Paso, paso, paso. Hacia atrás. Izquierda. Si va a la izquierda, se mueven hacia la izquierda. Van haciendo pasos laterales. Derecha. Van haciendo pasos a la derecha. Si digo pivot. Cuando digo pivot, es pivot estático. Es decir, pie izquierdo se queda en el mismo lugar, simplemente giro. Pivot. Es pivot estático. Cuando digo pivot profundo, hacen pivot con paso. Cualquiera de las direcciones. Listo, empezamos en 10 segundos. Cuando diga adelante, adelante. Cuando diga atrás, atrás, izquierda, pasos laterales. Pivot es pivot estático. Pivot profundo es pivot con paso. Empecemos con un pivot profundo. Hago un paso y salgo. Hacia adelante, me muevo hacia adelante. Pasos planos, pasos planos, pasos planos. Voy atrás, vamos atrás, atrás. Vamos, pivot. Pivot estático. Pivot profundo, pivot con paso. Pivot profundo, pivot con paso. Pivot, pivot estático. Vamos ahí, pivot estático. Vamos, hacia adelante. Voy hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Voy atrás, 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 izquierda. Metiendo un poquito el hombro, metiendo un poco el hombro. Metiendo un poco el hombro en cada paso. Adelante, atrás, pivot, pivot, pivot con paso o pivot profundo. Pivot profundo, vamos, pivot profundo otra vez. Practicando, practicando, pivot profundo. Vamos, atrás, atrás, adelante, adelante, adelante. Vamos, a la izquierda, pasos laterales a la izquierda. Pasos laterales a la derecha, vamos, pasos laterales a la derecha. Atrás, izquierda, derecha, pivot, pivot, pivot profundo, pivot profundo, pivot profundo. Acuérdate de bajar el nivel cuando hagamos el pivot profundo. Bajo nivel y giro, bajo nivel y giro. Vamos, hacia adelante, hacia adelante, 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 adelante. Vamos, atrás, 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 pivot, atrás, atrás, adelante, vamos. A la izquierda, paso lateral. A la derecha, pivot, pivot. Recuerda, el pivot es con cadera. Y anclamos la pierna, es decir, cae en punta de pie, en la bola del pie. Justo hoy vamos a hablar de la bola del pie. Pivot, pivot, pivot profundo. Hacia atrás, paso lateral a la izquierda, paso lateral a la derecha. Hacia adelante, vamos, adelante. Atrás, pivot, pivot. Pivot profundo, vamos hacia adelante, hacia atrás, listo, cambiamos de guardia, zurdos ahora, vamos, zurdos y zurdas, vamos, pivot, pivot, hacia adelante, hacia atrás, pivot profundo, hacia adelante, hacia atrás, pivot, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la derecha. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. Vamos, adelante. Vamos, atrás. Pivot, pivot. Atrás, pivot. Adelante. Pivot profundo. Adelante. Atrás. Hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la derecha. Vamos, hacia la izquierda. Vamos, adelante. Hacia atrás. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Pivot. ¡Pum! Listo. Round terminado. Ahora, mucha atención. Vamos a la técnica número uno del entrenamiento número 3 del día de hoy. Es el paso péndulo. El paso péndulo, y probablemente han visto en las películas a Bruce Lee, a Muhammad Ali, en taekwondo, en karate, utilizar este tipo de juego de piernas. No el mismo del paso péndulo, pero que hay un tipo de movimiento. ¿Para qué sirve el tipo de movimiento? En general, si nos ponemos a pensar, es más fácil moverte rápido si ya estás en movimiento que si empiezo completamente quieto. Si estoy completamente quieto y quiero arrancar, es más difícil si estoy ya moviéndome. Si estoy moviéndome, es mucho más fácil arrancar, poder reaccionar, también te ayuda a relajarte. Pero para esto es muy importante, quiero que te pongas en guardia conmigo. Vamos a hacer firme primero. Ponte firme. Vamos a dar pie izquierdo, adelante un paso, vamos a ir de diestro, pie derecho lateral, recuerda. Vamos a tapar nuestra línea central, codo derecho tapando el hígado y las costillas, semiflexionamos las piernas, bajamos un poco el mentón y el brazo delantero queda un poco separado. Esta es la posición
iniciar la posición, ya sabes, parada de combate 50-50. Desde aquí, lo más importante es de esta parte, quiero que te fijes, la bola del pie. Esto, la bola del pie, va a funcionar muchísimo para poder moverte. Y vamos a hacer un ejercicio en el cual lo que quiero que hagas es empujar con la bola del pie hacia atrás, distribuir el peso atrás. Si te fijas, fíjate en cómo boto el peso hacia atrás. Empujo con la bola del pie hacia atrás y empujo con la bola del pie hacia adelante. Quiero que hagas de esta forma. Antes de hacer la clase, estaba pensando en hacerles practicar de esta forma para que entiendan y luego ya poco a poco vayan haciendo esto. Pero no se siente la bola del pie. Necesito que tengan esa conexión con la bola del pie, porque incluso si me lanzan un golpe, podría solo empujar con la bola del pie, transferir mi peso atrás y es suficiente distancia para poder utilizar el shoulder roll, esquivar un golpe, bloquear un golpe. Entonces esta bola del pie es importante. Así que empecemos. Vamos un momento. Vamos un poco tiempo a hacer esto. Guarda parada de combate, ya estás en tu parada de combate. Vamos a empujar con la pierna trasera, con la bola del pie hacia adelante. Necesito que sientan que la bola del pie es la que está empujando. Ahora voy con la adelante, voy con la de atrás, con la adelante, con la de atrás. Pero necesito que empujen. Se nota que empujo, por eso voy a moverme. Vamos, uno, dos, uno, dos. Empuja, empuja con la bola del pie. Empuja con la bola del pie. Muy importante que sientas esta conexión con la bola del pie. Como digo, vamos a ver en la siguiente clase los desplazamientos y es muy útil para anclar el pie, para golpear el cross. Así que tienes que aprender a tener esta conexión. Sigue, sigue haciendo, sigue haciendo. Te mantienes un poco, uno a uno, uno a uno. Y algo que quiero que te fijes, y muy importante, es que en la parada de combate jamás boto el cuerpo hacia adelante. Nunca se rompe esta postura. Siempre mantengo recto aquí y nunca voy para atrás. Pues fíjate eso, voy adelante, atrás. Adelante, atrás, utilizando la bola del pie. ¿Sí? Vamos, utilizando la bola del pie. Una vez que ya tienes claro esto, mantén un rato más, cambia de guardia inmediatamente. Vamos, zurdo y zurdas. Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás. Lo mismo, empujo con la bola al pie. La bola al pie es importantísimo. Vamos, adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Con la bola del pie, con la bola del pie. Quiero que sientas la bola del pie. Vamos, adelante, atrás. Va a poner de forma lateral para que se note que estoy empujando y transfiriendo mi peso a la pierna de atrás. Ahora, cuando empujo con la pierna atrás y voy para adelante, transfiero el peso a la pierna adelante. Entonces, una transferencia de peso. Transferencia de peso. ¿Ve? Uno, dos. Uno, dos. Listo. Yo creo que tienen la idea bastante clara. Eso van a hacer en esta semana cuando esté en cualquier parte. En su vida diaria están calentando la comida en microondas, donde sea, quiero que estén sintiendo la bola al pie, porque eso va a juntarse muy bien para poder sentir la bola al pie, para lanzar los cross, para desplazarse, para hacer varios movimientos. Ahora vamos con el paso péndulo. Ahora vamos a trabajar un ejercicio de entrada y salida. Necesito una cuerda para saltar, una línea de referencia, porque vamos a trabajar entrando y saliendo. Voy a explicarles ahora, vamos. Listo, ahora vamos a trabajar el paso péndulo. Ahora sí que ya lo tienes claro de la bola del pie. Vamos a utilizar una línea, puedo utilizar un masking. Puedes, si tienes un lugar donde tiene tierra, puedes dibujar en la tierra, como quieras, eso no importa. El punto es que vamos a trabajar el paso péndulo empujando la bola del pie. Y lo que quiero que hagan es que entre el pie, que empezamos de este lado de la cuerda. Cuando hago el paso péndulo voy a entrar y voy a salir de la cuerda. Voy a entrar y voy a salir. Voy a tratar de irme moviendo hacia la derecha. ¿Qué son los detalles importantes que quiero que notes? El rato que retrocedes, no quiero que retrocedas y que termines con las piernas mal posicionadas. Siempre tienes que llegar a tu misma parada de combate. Si esta es mi parada de combate, yo regreso exactamente igual. Uno de los errores más grandes que hacen también es botar el cuerpo. Voy hacia adelante y hacen esto. Botan adelante y van atrás, van adelante y atrás. Y están con el pie atrás así. No, voy adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Esto va a ayudar a que juegues con la distancia de tu oponente. Le invito a entrar, salgo y puedo conectar fácilmente a mi oponente. Vamos, minuto y medio de diestro y minuto y medio de zurdo, entrando y saliendo, enfocado en los pies y en no botar el cuerpo. Vamos, listo, empezamos en nuestra parada de combate. Empecemos de diestro, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empujo con la bola del pie y salgo. Empujo con el pie adelante para ir hacia atrás. Y es pequeño el movimiento, no es muy grande el movimiento. Voy adelante, atrás. Tiene que verse lindo también, tiene que verse fluido. Vamos. Cuando te diga congelado o congelada, vamos a quedarnos totalmente en el mismo lugar. Vamos, congélate, pum, congelado. Revisa cómo estás parado, cómo estás parada. Están las piernas correctamente, están muy juntas, están muy separadas. Tenemos que mejorar. Vamos, sigamos. Uno, dos, vamos. Entro, salgo, pasos. Pequeñitos, paso péndulo, entro, salgo. Empujo, siento esa conexión con la bola del pie que me ayuda a empujar.
que me ayude a impulsarme. Inhalo, exhalo, me mantengo. Vamos, congélate otra vez. Regresa a ver a tus piernas, cómo están posicionadas. Seguimos, vamos. Tenemos que llegar siempre en la misma posición. Si es necesario, mira hacia el piso. Mira hacia el piso. Por este momento no pasa nada. Necesitamos revisar que todo esté bien. Vamos, menos de 10 segundos. Exactamente lo mismo, pero de zurdos. Vamos. Pie derecho adelante. Ahora empuja el pie izquierdo para ir hacia adelante. Vamos. La bola del pie. Entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Vamos. Es normal que si eres diestro de naturaleza te sientas un poco raro, rara al comienzo. Cuando estás en la guardia contraria, digamos, a la natural. Pero poco a poco ya te vas sintiendo cómodo, vamos. Entro, salgo, me congelo, reviso que para el combate esté bien y seguimos, vamos. Recuerda no botar el cuerpo. Siempre debo mantener mi cuerpo en la misma posición, sin botar hacia adelante ni hacia atrás. Vamos, 20 segundos. Vamos, 10 segundos. Tres, dos, uno. Perfecto. Listo, ahora vamos a trabajar. Es un tipo de paso péndulo. No se usa mucho en boxeo en general. Esto lo van a ver mucho más en taekwondo o en karate, que es el rebote. No vamos a hacer un ejercicio específico. Es incluso hasta más fácil. La idea no es estar transfiriendo el peso de una pierna a la otra, porque en teoría también pueden anticipar el movimiento y atacarme. La idea del rebote es en el mismo lugar. Seguramente en competencias de taekwondo, si se fijan, están arriba abajo. En esto, para poder hacer esto, igual, bolas de pie. Y la idea es que no pienses que estoy saltando. Ponte tu parada de combate, tal cual. Vamos, parada de combate. Y desde esta posición, lo que voy a hacer es no tratar de saltar. No estoy saltando. En realidad no estoy peleando contra la gravedad, no quiero pelear contra la gravedad. Quiero que la gravedad me ayude para poder salir e impulsarme, para poder golpear a mi oponente. Entonces, en este caso lo que hago es bajar. En realidad lo que hago es bajar y un poquito de movimiento. Simplemente acá. Esto también lo van a ver un poco con el boxeo ruso. Le pueden ver a Bivol, por ejemplo, que pelea de esta forma. Entonces puedes retroceder de esta forma. ¿Sí? ¿Listo? Rebote. Porque es importante para poder jugar con los dos. De vez en cuando, adentro, afuera, juego con la distancia de mi oponente. De vez en cuando, solo aquí. Y el rato que sientes que estás abajo, estás con todo baja el centro de gravedad y tienes la manera de impulsarte. Entonces bajo y boom, boom, boom. Puedo salir con golpes, impulsarme. Eso en un futuro, pero es importante que ya tengas claro que hay el paso péndulo de entrar y salir y también el rebote. Y cada uno cumple su propósito o tiene su momento y lugar. Pero bueno, sigamos. La siguiente técnica, el galope. Listo, ahora vamos con el galope. Es bastante lógico y bastante obvio que no va a pasar toda la pelea con pasos planos. No va a estar todo el tiempo caminando pasos planos porque también es muy lento. El galope es una manera en la cual te permite moverte mucho más rápido. Lo que quiero que hagas es te pongas en tu parada de combate. Y uno de los errores fundamentales y comunes que se hace es que piensan que el galope es intercambiar una pierna con otra. Es decir, ponen hasta un disco en el piso y suelen hacer este ejercicio acá. Y no es de esta manera, no es de esta manera. ¿Por qué? El rato que yo junto mis piernas y si por algún motivo me golpean o me topan, me puedo caer, puedo perder mi equilibrio y eso es lo peor que puede pasar. Siempre lo más importante en Human Chess es mantener el equilibrio, mantener buen balance. Entonces lo que quiero hacer es, el rato que mi pierna está
se mueve un poco hacia adelante, la otra ya sale. Mira, de esta manera, voy hacia atrás. El rato que la pierna está aquí en el aire, la otra la empuja un poco. Es de esta forma, entonces voy hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Es el galope. ¿Sí? Imagínate tal cual como que estás galopando, 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 galopando. ¿Sí? Atrás, adelante. Atrás, adelante, vamos, en tu parada de combate. Atrás, si te fijas, mira mis piernas, no se juntan, no se juntan, jamás se juntan las piernas, siempre mantengo. Y otra cosa, no saltamos mucho tampoco, no saltamos mucho, ni arrastramos los pies, nunca arrastro pies, ni el de atrás, ni el de adelante, siempre vamos con lo de la bola del pie que acabo de decir en esta clase que es muy importante. Ahí voy, bola del pie, bola del pie. La bola del pie es la que me está empujando para ir para atrás, la bola del pie es la que me está empujando para ir para adelante. Vamos, mantenemos un poco más, vamos. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Listo, cambiamos de guardia, ahora zurdo, firme, somos firmes, pie derecho adelante, pie izquierdo, paso lateral, voy a poner el codo de atrás, pegado siempre en las costillas, semiflexiono las piernas, mentón, quijada va hacia adentro, no completamente hacia abajo, pero un poco escondida. Y el brazo delantero hacia afuera. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Voy hacia adelante, hacia atrás. Galopando hacia adelante, hacia atrás. Si hay algún detalle que te está fallando aquí o que tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios después de que acabes el entrenamiento y voy a estar revisando para poder contestarte. En este momento me enfoco en que no se peguen los pies, en que no arrastre los pies, no debería sonar nada. Tenemos que ser como cuando el búho vuela, sin que nada suene. Sin que nada suene, vamos. Vamos adelante. Atrás. Voy a poner lateral para que me puedan ver. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Perfecto, perfecto. Tenemos bastante claro el adelante y el atrás. Ahora voy a enseñarte un ejercicio. Este vamos a hacer por tiempo. Vamos a hacer un minuto de diestro y un minuto de zurdo. Lo que quiero que hagas es solo un paso, o sea, solo un galope hacia adelante y solo un galope para atrás. Es decir, voy hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Esto lo van a ver muchísimo en el boxeo ruso. Si ustedes se meten a buscar cómo entrenan los del boxeo olímpico, van a ver que este es un drill muy común, muy común. Adelante y atrás, velocidad aquí, adelante y atrás. Miren, de esta forma, esto, ¿sí? De esta forma van a desarrollar el galope bien para adelante y atrás. ¿Listo? Vamos, diestro y zurdo, un minuto cada uno, vamos. Listo, nuestra parada de combate, vamos, un galope hacia adelante, un galope hacia atrás. Vamos, empezamos. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. No tienes que hacerlo tan rápido. Vamos, atrás, adelante, atrás, adelante. Si ya le empiezas a sentir el ritmo, ya puedes ir un paso, un paso. Incluso si tienes una línea que te sirva de referencia para que no estés pisando, que no estés pisando. Aquí estoy utilizando el tatami que me sirve de guía. Vamos, 35 segundos. Veinticinco. Recuerda, el cuerpo se mantiene en la misma posición. No boto el cuerpo hacia adelante ni boto el cuerpo hacia atrás, igual que en el paso péndulo. Listo. Cambiamos de guardia, vamos a zurdos. 7 segundos, 6, 5, 4, 3, galope, adelante y atrás, vamos, adelante un pasito, atrás otro. Recuerda que no se peguen las piernas, siempre las piernas tienen que estar un poco separadas, un paso pequeño. Vamos, 45 segundos. Vamos, 39. 35, vamos ahí.
Vamos, si sientes que te está empezando a fallar, simplemente regresa a tu parada de combate, revisa que estén bien los pies, haz un paso pequeño, adelante, galope, y un galope hacia atrás. Uno, dos, vamos. Uno, dos, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo. Listo, vamos, ya. Con eso terminamos la parte de Human Chest, la parte de la técnica de Human Chest. Ahora tenemos que preparar nuestro cuerpo. Recuerda que un buen guerrero de Human Chest tiene los cuatro pilares que son la parte técnica, la parte mental, la parte física, que es la que vamos a hacer ahora, y la parte estratégica. En esta parte del funcional también entra la parte mental, porque uno quiere parar. Normalmente quieres parar en pleno ejercicio, tienes que tratar de terminar. Vamos a hacer 30 segundos con 10 de descanso, 8 ejercicios con mancuernas. ¿Listo? Vamos, empecemos. Listo, agarra las mancuernas, posición de flexión de pecho y vamos a levantar una mancuerna lateral. Si te molesta tener las dos mancuernas en las manos, haces con un lado y pones la palma de la mano y haces con el otro lado, simplemente de esta forma. Vamos. Tenemos el abdomen a todo momento apretado, el core, y tratamos de controlar el ejercicio. Subo, mantengo un momento, bajo lento. Subo, mantengo un momento, bajo lento. Vamos. Subo, mantengo, bajo lento. Subo, mantengo, bajo lento. Vamos, subo, mantengo, bajo. Subo, mantengo, bajo. Vamos. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora hacia adelante. Vamos a levantar hacia adelante. Vamos, 3, 2, 1. Subo, mantengo y bajo. Hago controlado. Estoy haciendo yo con 10 libras. Para que tengan una referencia del peso. Como dije, en este tipo de entrenamiento funcional no se necesita tanto peso. Es más de control. Vamos, 3, 2, 1. Perfecto, ahora sentados o sentadas. Y vamos a subir, bajar, cerramos. De esta forma, cerramos. Abrimos, subimos, bajamos, cerramos. El abdomen apretado a todo momento, vamos. Subimos, bajamos, cerramos. Vamos. Vamos, 15 segundos. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Ahora, Man Makers, vamos a hacer aquí flexión de pecho. Jalo un lado, otro lado, salto y subo. Vamos. Bajo, flexión de pecho, un lado, el otro lado. Subo como burpee, buena postura. Subo acá, bajo con press de hombros, flexión de pecho, un lado, otro lado, salto, press de hombros, vamos, flexión de pecho, subo un lado, subo, press de hombros, vamos, se alcanza una más, vamos. Listo, siguiente ejercicio, flexiones de pecho, solo flexiones de pecho, puede ser de rodillas, o puede ser incluso con las piernas completamente abajo. Vamos, flexión de pecho. Rodillas o sin rodillas. Vamos. Abdomen apretado. Vamos. 15 segundos. Controlo. Bajo lento. Subo lento. Bajo lento. Mantengo un rato y subo lento. Bajo lento. Controlo. Subo lento. Vamos. Bajo lento. Y subo lento. Listo. Vamos, squat thrusters. Acá. Subo. Y bajo sentadilla. Hago un curl de brazos. Bíceps y sentadilla. Recuerda, el peso en los talones. 20 segundos. Vamos, 12, 10 segundos,
Vamos, 3, 2, 1. Perfecto. Vamos en plancha con un solo brazo, brazo derecho. Levanto el codo, estiro tríceps y bajo. Estiro tríceps y bajo. Vamos. Vamos, 18 segundos. Control, lo mantengo arriba un momento. Bajo. Subo, mantengo. Bajo. Subo, mantengo. Bajo lento, vamos. Controla, 3, 2, 1. Cambiamos de lado. Brazo izquierdo. No puedes controlar si quiero bajar de peso. A la mancuerna. 27, vamos, vamos, 23 segundos, subo, mantengo, bajo, mantengo, bajo, vamos, 13 segundos, vamos, 10 segundos, último ejercicio, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Vamos ahí mismo, esta vez yo no creo que necesitemos un descanso de un minuto porque fue más anaeróbico, así que vamos inmediatamente a hacer abdominales. 8 ejercicios, 20 segundos con 10 de descanso, vamos. Listo, aquí sentados, vamos a hacer como bicicletas, como que estuvieras pedaleando. Recuerda, no acostado, en esta posición, en B, V, vamos ahí, como que estuvieras pedaleando. 15 segundos, todo el tiempo apretado el abdomen. 10 segundos. En 3 niveles. Subo un poco. 1, 2, soplo. 1, 2, soplo. Vamos. 1, 2, 1, 2. Vamos. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos, nos sentamos con las plantas de los pies en el piso y vamos a botarnos hacia atrás y regresamos, nos botamos hacia atrás como que fuéramos a topar y regresamos, es normal que cuando estés regresando puede que las piernas se levanten un poco, no pasa nada. Vamos, 10 segundos, bajo hasta la mitad y regreso. Bajo hasta la mitad y regreso. Trato de bajar, 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 bajar y regreso. Vamos, 3, 2, 1. Ahora mi ejercicio favorito, las canastas. Brazos arriba, pierna estirada y simplemente como que fueras una canasta. Adelante, atrás. Vamos, 20 segundos ahí. Soplo. Soplo para contraer el abdomen. Vamos, más contracción. Vamos. 5. 5. Perfecto. Vamos a topar. Talón opuesto. El talón opuesto. Talón opuesto. Vamos, oblicuos. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, las manos de aquí abajo, las dos piernas juntas bajo, no topo el piso y subo. Listo, si es un poco más avanzado, puede hacer con las manos en la cabeza o los brazos estirados de atrás, encima tuyo, ahí. Ahora los big crunches vamos a hacer aquí. Puedes poner las manos atrás tuyo y simplemente hacer esta forma. Si eres más avanzado, sin nada, sin brazos, sin los brazos. Simplemente te acuestas completamente y subes. Te acuestas completamente y subes, más avanzado. Si no, manos acá atrás. Vamos.
plancha, el último. Vamos a hacer una plancha y levantar cadera. Levantar cadera y bajo. Levanto y bajo, vamos. No olvides respirar. Listo. Ahí mismo en esa posición en la que estamos, empeines hacia abajo. Boto la cabeza para atrás. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Vamos, puntas en el piso, puntas de pie en el piso. Voy para atrás. Trato de topar los talones en el piso. Inhalo igual. Inflando el estómago como globo. Y boto espacio. Otra vez, inhalo. Exhalo. Inhalo otra vez. Y exhalo. Vamos, rodilla izquierda adelante. Empeine abajo. Vamos, la pierna atrás estirada completamente. Si puedes estirar los brazos mejor, vas a tener un mejor estiramiento. Igual, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última, inhalo. Exhalo. Vamos a cambiar de lado. A la pierna. Bajo el pecho, estiro los brazos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos a llevar la pierna, la rodilla, cerca a la pierna adelante y vamos a estirar. Vamos a estirar. Igual pongo postura. Estiro. Cambiamos de lado. Cambiamos de lado. Igual jalo el empeine. Si alguno de los ejercicios no puede hacer estiramiento, simplemente para un rato. Y espera el siguiente ejercicio. No pasa nada, cada vez vamos a poder más. Cada vez vas a mejorar más. Esto es poco a poco, paso a paso. Uy, estoy increíblemente sudado para hacer esta clase. A ver, seguimos. Agarramos la punta de los pies. Estuvo buena la clase. Estuvo buena. Por lo menos se sudó. Estos movimientos básicos, que parecen básicos, son la base, son los cimientos. Como digo, de aquí sale casi todas las técnicas. Y muchas veces incluso los pros van a ver que por no tener justo estas bases se ven esos errores tan, tan estúpidos realmente en las peleas. No podemos dejar nada, ningún detalle afuera. Vamos, seguimos ahí estirando un poco. Llevamos la pierna aquí arriba, la planta aquí. Agarro. El pecho siempre va a estar en dirección de la rodilla. El pecho en dirección a la rodilla. Con el brazo opuesto agarro mi rodilla y el brazo pasa por encima de la cabeza tratando de agarrar la pierna. Vamos a mantener en esta posición. Vamos a hacer 3 inhalaciones profundas y exhalaciones. Vamos, respiraciones profundas. 1, 2, 3. Vamos, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Tercera. Exhalo. Para el tema de controlar emociones, mientras más tiempo exhalemos, mejor. Van a bajar las pulsaciones, vamos a relajarnos mucho más. Y ese es el momento exacto en el cual también ya queremos relajar a nuestro cuerpo. Se acabó el entrenamiento, momento de relajar al cuerpo. Vamos ahí, 3 inhalaciones, 3 respiraciones. Vamos, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Listo, vamos a abrir las piernas, las 2 piernas. Vamos a tratar de agarrar por dentro de las piernas. Si no puedes, no importa donde llegues. Ya llegas aquí, estamos bien. Si puedes seguir bajando un poco más, mejor. Agarramos aquí si puedes y bajamos la cabeza. Igual, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última, inhalo. Y exhalo. Listo, nos sentamos, vamos a los brazos, estiramos el brazo para atrás.
Recuerda que estos entrenamientos tienes más variaciones, más clases de los fundamentos o más clases ya con golpes básicos, otras clases. Si quieres seguir avanzando, en mi ring virtual en viteriboxing.com. Así que ahí te espero para poder entrenar juntos. Estira el otro brazo, mantén entrenando. Pero de todas formas, seguimos de aquí mismo entrenando todas las semanas. Recuerda compartir con alguien que tú creas que le puede ayudar. Esto puede ayudar mucho a alguien que esté pasando por alguna depresión, alguien que está pasando por que esté sedentario. Esto puede llegar a motivar. Esto es algo que te ayuda, como digo, más allá del cuerpo, te ayuda a tu mente, a tu espíritu. Así que ya van a ver, poco a poco, a ver cómo te empiezas a afilar con todos estos entrenamientos. Vamos, cuello hacia abajo. A un lado. Otro lado. ¡Listo! Nos vemos próxima clase y no olvides de entrenar esta clase cuando puedas, pasando un día, hagámosle lunes, miércoles y viernes o martes y jueves si estás recién empezando. Y si quieres, solo puedes sacarlo de ejercicios, anotarlos en un lado y entrenar el galope por 2-3 minutos, entrenar un poco pivots, estar ya combinando un poco con las otras clases. Ahí tú le vas siendo creativo también, pero repite la clase cuantas veces puedas para que te salga mejor y mejor. Nos vemos próxima clase, clase número 4.